María es Reina de Misericordia. Así que María es Reina, pero no olvidemos para nuestro común consuelo que es una reina toda dulzura y clemencia e inclinada a hacernos bien a los necesitados. Por eso la Santa Iglesia quiere que la saludemos y la llamemos en esta oración, Reina de Misericordia. El mismo nombre de reina, conforme a San Alberto Magno, significa piedad y providencia hacia los pobres. La excelencia del rey y de la reina consiste en aliviar a los miserables, dice Séneca. Así como los tiranos al mandar tienen como objetivo su propio provecho, los reyes, en cambio, deben tener por finalidad el bien de sus vasallos. De ahí que en la consagración de los reyes, se ungen sus cabezas con aceite, símbolo de misericordia, para demostrar que ellos al reinar deben tener ante todo pensamientos de piedad y beneficencia hacia sus vasallos. El rey debe ante todo dedicarse a las obras de misericordia, pero no de modo que dejen de usar la justicia contra los criminales cuando es debido. No obra y María, que aunque reina, no lo es de justicia preocupada del castigo de los malhechores, sino reina de la misericordia, atenta únicamente a la piedad y al perdón de los pecadores. Por eso la iglesia quiere que la llamemos expresamente reina de la misericordia. Reflexionando el gran canciller de París, Juan Gerson, las palabras de David, dos cosas he oído, que Dios tiene el poder y que tú ya es señor la misericordia. Salmo 61, 12. Dice que fundándose el reino de Dios en la justicia y en la misericordia, el Señor lo ha dividido. El reino de la justicia se lo ha reservado para él y el reino de la misericordia se lo ha cedido a María, mandando que todas las misericordias que se otorgan a los hombres pasen por las manos de María y se distribuyan según su voluntad. Santo Tomás lo confirma en el prólogo a las epístolas canónicas, diciendo que la Santísima Virgen, desde que concibió en su seno al Verbo de Dios y le dio a luz, obtuvo la mitad del reino de Dios al ser constituida reina de la misericordia, quedando para Jesucristo el reino de la justicia. El Eterno Padre constituyó a Jesucristo rey de justicia y por eso lo hizo juez universal del mundo. Así lo cantó el profeta, Señor, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo de reyes. Salmos 71.2. Esto también lo comenta un docto intérprete y dice, Señor, tú has dado a tu hijo la justicia porque la misericordia la diste a la madre del rey. San Buenaventura, parafraseando también ese pasaje, dice, da Señor tu juicio al rey y tu misericordia a la madre de él. Así. De modo semejante, el arzobispo de Praga, Ernesto, dice que el Eterno Padre ha dado al Hijo el oficio de juzgar y castigar, y a la Madre el oficio de compadecer y aliviar a los miserables. Así predijo, el mismo modo, el profeta David, que Dios mismo, por así decirlo, consagró a María como reina de la misericordia, ungiéndola con óleo de alegría. Dios te ungió. Con óleo de alegría, Salmo 44, 8, a fin de que todos los miserables, hijos de Adán, se alegren, pensando tener en el cielo a esta gran reina, llena de unción de misericordia y de piedad para todos nosotros, como dice San Buenaventura. María está llena de unción de misericordia y de óleo de piedad, por eso Dios la ungió con óleo de alegría.